IOT que ahí justamente comenta Cuello son indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso muchos de nosotros los, los usamos en varios sistemas para identificar algún software malicioso o algún comportamiento malicioso. Entonces vos agarras se dice IOC que suele ser un hash en SHA256 eh, o en MD5. Bueno, a veces hay en otros otros eh, algoritmos los pones en tus antivirus, en tus CDRs, en tus sistemas de SIEM de y lo que haces es controlar que eso no se ejecute en ningún momento. Cuando se ejecute, por ejemplo, en el EDR, le podés decir, bloquealo. Entonces, bloqueas un comportamiento y hace que frene una ejecución que puede ser aún mayor, ¿no? Así que por eso estaba hablando de, de los, de los IOC. -E. A ver, eh, vamos a explicar qué es un parche, un parche por si no, no, alguno no sabe. Obviamente, los que estén en el chat y quieran aportar algún conocimiento, lo pueden hacer. Eh, un parche es un pedazo de código o de programa. Buenas, ¿cómo va? Bienvenido ahí. Primer mensajito. Uy, qué Nick. Jailen Sangre. Bien. Jaile. No. Hiela Sangre. O como se lea. Hiela. Ahí está. Eh, bienvenido o bienvenida. Eh, entonces estamos diciendo que un parche es un programita o un pedazo de código que se aplica en un sistema o en un aplicativo directamente y que hace es corregir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, póngale que tenemos un código X y en ese código X se permite lo que hablábamos. Yo ahora voy a tocar siempre el tema de RCE porque me parece que es uno de los más explotados y está bueno porque es fácil de explicar, ¿no? Entonces tenemos una RCE ¿no? en ese software que permite que a través de la URL se haga alguna ejecución. Entonces vos lo que haces es, es pones un parche que ese parche le dice que en la URL no puede soportar caracteres especiales. Entonces ya el, el RCE, el SQL Injection, que son todos tipos de ejecuciones por URL, por ejemplo, en este caso... No se puede ejecutar, porque si vos pones un carácter especial, no le da bola y lo deja pasar. O borra el carácter especial que es el que te provoca el salto o la ejecución. Entonces, eso es un parche. Después, las metodologías de aplicación tenés varias. Cada empresa toma su propia metodología. Después tenés eh, sistemas como los de Microsoft que los, los primeros martes de cada mes. O los segundos martes de cada mes. Uy. Agua, agua. Bueno, eh, primero, segundo, martes de cada mes, saca. Segundo, ahí está, gracias, pues yo. Lo segundo, martes de cada mes, eh, saca una lista de parches. No agarra y te dice, bueno, este martes sacamos todos estos parches. Entonces, vos tenés distintos software de Microsoft. Hay uno que se llama SSM o WSUs, que WSUs ya todavía se sigue usando, pero no tanto, no es algo muy actualizado, se usa más SSM, que es una consola central de, de administración, donde vos le decís cómo distribuir tus parches, esos, esos programitas que solucionan vulnerabilidad dentro de tu ambiente corporativo, ¿no? Obviamente no es lo mismo aplicar parches en un ambiente de QA o de certificación, que los podés aplicar y si pasa algo haces un rollback, que en un ambiente productivo, ¿no? Imagínense la página, no sé, de Hacker News que aplica un parche y le deja funcionar. No podés. Entonces, aunque Microsoft te dice que ya los probó, los lo tenés que probar porque el ambiente capaz que lo, donde lo probó Microsoft no es el mismo que el que vos tenés. Entonces, haces una aplicación paulatina de esos parches, ¿no? Decís, bueno, salieron los parches hoy, agarro y los empiezo a tirar, no sé, en las máquinas de certificación y cuá. Wow. Eh, si veo que el jueves no tengo ningún aviso, agarro y lo tiro ya al siguiente ambiente. ¿no? Y en el, no sé, el fin de semana, que sé que tengo menos contenido, agarro y aplico parches. Después, si tenés que reiniciar por la aplicación del parche, porque hay algunos parches que afectan directamente a los kernels de los sistemas operativos, y en esos casos, la única forma de que esos parches se apliquen por cómo funciona el kernel es reiniciando el sistema operativo. Entonces, cuando necesitas reiniciar, lo que tenés que Programar es un cronograma de aplicación de parches y un cronograma de reinicios. Obviamente, en certificación, el fin de semana, si sabes que no están haciendo nada o QA, lo reinicias y ya está, no pasa nada. Pero en, en producción no lo puedes hacer. Imagínense que, no sé, en la página de Clarín se, de repente no tenga servicio porque reiniciaron todos sus servidores. Obviamente, lo que tenés que hacer es agarrar tu. Tu, tu granja de servidores, porque hoy en día no tenés un solo servidor, y los vas reiniciando paulatinamente en, en el horario que tengas menor carga, ¿no? Entonces los balanceadores se, se encargan de, de que cuando vos estás reiniciando esto, todos los requests vayan a todos los otros servidores. Te, entonces, reinicias, haces ese cronograma para que se reinicien, no sé, tenés 16 servidores de a dos servidores, ¿no? Entonces, ¿sabés que el reinicio más o menos tarda 10 minutos? Entonces le decís... Reiniciar todos los servidores. Cuando vuelvan a la vida en 8 minutos, en 10 minutos, reiniciar los otros dos. Y así. Y en, sabes que en un ratito tenés, en un ratito, en una hora, tenés todos los parches aplicados en tu eh, clúster de servidores, ¿no? Así que bueno, Eso es un poco, esa es la dinámica que se usan en algunos lugares. Otros lugares pueden usar otra dinámica, pueden usar hasta no software de Microsoft. Hay otras empresas que te ofrecen. Sos jugada de parcheo en otros tipos. Por ejemplo, en Red Hat tenés también, eh, ¿cómo se llama? El manager de parches, ¿no? Donde aplicás justamente los parches con la metodología que cada uno quiere. A veces te sugieren alguna metodología según tu ambiente. O también lo que puede pasar es que contrates una consultoría y te digan, te analizan todos tus ambientes y te digan, bueno, tu mejor cronograma sería este. Y vos después tomas la decisión. Así que bueno, nada, ese es el tema de eh, parches, ¿no? Y lo importante de aplicarlo es porque los parches no solamente solucionan vulnerabilidades, sino que mejoran funcionalidades. Entonces lo que ha, ha pasado, yo me acuerdo hace un montón, fue una vulnerabilidad con los procesadores Intel, si no me equivoco. Yo estaba en un banco en ese entonces y me acuerdo que eh, no sé si fue una actualización o un parche. Sacan una actualización o un parche y eh, los procesadores de los equipos, sin hacer nada, duplican su, su carga, ¿no? Digamos, vos tenías toda tu granja de servidores al 20% y de repente todos los servidores empezaron a irse al 40, al 60%. Obviamente, cuando tenías 20% está todo bien, pero cuando vos tenés tu, tu granja de servidores al 80% y se duplica, se te colapsa, de negación de servicio. Me acuerdo que había pasado eso. Entonces, es importante también aplicar parches porque mejoraste el rendimiento ¿no? en ese caso. Por eso también no, es muy importante las pruebas anteriores. Porque si vos desplegas los parches de una y te pasa en toda tu compañía, te volvés loco. Si te pasa en un servicio, es mucho más fácil de manejar esa situación crítica. Así que, nada, los parches. Eh, es importante aplicarlo por vulnerabilidades y por funcionalidades. Algunos parches a, agregan funcionalidades y otros pueden solucionar eh, la eficiencia de, de esa aplicación, ¿no? Hacer que tengas menos carga, hacer que te soportes más usuarios eh, concurrentes, X cantidad de cosas. Eh, más allá de eso, es importante mantener el software actualizado con parches o, o con versiones, ¿no? Porque, eh, como decíamos, están las vulnerabilidades y eh, las funcionalidades.